Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me dijeron que pusiera a prueba el life hack sobre si la pasta de dientes funcionaba para pulir una boquilla. Y bueno, miren, agarré la boquilla de las que tengo aquí arriba, agarré la boquilla que estaba más sucia y ya la pulí un poquito. Traté de grabar, pero se apagó la cámara y desafortunadamente no se grabó nada. Así que voy a agarrar otra boquilla y vamos a hacer la misma prueba. Esta estaba muy negra, desafortunadamente ya tenía mucho tiempo ahí guardada, entonces cuesta más trabajo. Esta boquilla que se ve bastante sucia, entonces le voy a echar un poquito de pasta de dientes que también ya tengo acá, como ustedes pueden ver, y lo voy a picar. Ya vi que sí funciona, pero quiero que ustedes lo vean conmigo, entonces vamos a ponerle un poquito de pasta y a ver qué pasa. La verdad es que a mí en lo personal se me hace más prudente usar la pasta de dientes para pulir tu boquilla. Con el brazo, que es el pulidor, queda más aromático al pulidor, a brazo. De por sí en la corneta también queda el aroma, bueno, pues ahora más en la boquilla, que está en contacto directo, y muchas veces ingiere de manera accidental el brazo que, o restante que queda ahí en la boquilla. Obviamente para esto se pide que pues sea uno muy precavido y que le quite uno el mayor excedente que se pueda. Estoy aquí ya dando la vuelta con un trapo para que ustedes vean cómo se le va quitando pues todo el sarro y la boquilla va quedando un poquito más clara, ¿sale? Aunque debo admitir que es un tanto incómodo pulir una boquilla, ¿eh? Sí es un poquito incómodo por lo pequeño que es, el poco espacio que se tiene. Les repito, yo la verdad es que estas boquillas ya las tenía guardadas de por lo menos, fácil unos 3 años estaban ya guardadas. Ya están bastante percudidas, pero vean, sí hubo un poquito, sí hubo cambio, la verdad sí hubo cambio. Vamos a poner aquí el antes y el después. Para que vean que sí funciona. Y bueno, le voy a dar una pasada más, una última pasada. ¡Sale amigos! Pues ahí les dejo el tip. Pueden usar pasta de dientes para pulir su boquilla. Yo de la misma manera tengo pulidor en pasta. Este sí es de la marca Brazo. Con ambas funcionan. Les digo nada más, aquí la cuestión es pues porque nos la llevamos a la boca, entonces pienso que es un poquito menos tóxico con la pasta de dientes. Y bueno amigos, pues ahí quedó el hack de pulir la boquilla con pasta de dientes. Ya vimos que sí funciona. Obviamente hay que estar un buen ratito aquí, dale y dale, pero vemos que relativamente es verdadero. Nos vemos en el próximo video amigos, espero que te haya gustado, y si te gustó dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le puede llegar a funcionar. Nos vemos en el próximo video.